del Sant Pau nació con la idea de ofrecer calidad y principalmente por ofrecer cocina con personalidad. Yo creo que quería hacerlo a mi manera, que es una cocina catalana y moderna. Catalana, pues por ubicación, por suministro, por formación. Mi formación es totalmente autodidacta, que nace desde una familia agrícola y comerciante. Y moderna porque está pues presentada de forma moderna, de forma ligera. No queríamos un restaurante mediocre, queríamos algo de mucha calidad. Yo creo que ese camino, paso a paso, hemos llegado a lograr una nota alta. Somos conscientes que llega un público ilusionado, ilusionado y motivado, con expectativas. Lo que quiero es que llenen realmente esa ilusión que les ha hecho llegar ahí, y a ser posible más aún, y que nos guarden pues, en su corazón y en la guía particular suya. Eso es lo que quiero. Estoy convencida que para situar tu restaurante en una lista interesante debes aportarle personalidad. Estar en la lista de los 21 ya de los restaurantes de la guía Repsol con 3 soles. Se siente que figuras en la lista de la excelencia. Tener esa nota pues te confirma un compromiso de que nada falle. La gracia de los 21 precisamente es ese crisol cultural que lo formamos. Hay algo que nos une y es esa voluntad. Ese enamoramiento que tenemos con nuestro trabajo. La creatividad es uno de los móviles importantes de nuestra cocina. Yo creo que es la espina dorsal. O sea, cuando tenemos estrenado, como es ese momento, estamos ya trabajando la carta de invierno y estamos en la cima de invierno, estamos ya trabajando para la primavera. Porque sabemos todos los productos que recibiremos. Y ahí está en darle pues, una vuelta de tuerca, en hacerlo distinto, en añadirle ideas. Hay platos, naturalmente, que surgen a través de esa productividad estacional que triunfa muchísimo, que han triunfado tanto que al otro año pues lo vuelves a ofrecer y entonces ya al siguiente dices, no, lo sacó, porque tenemos ya esa novedad y el público lo reclama. Creo que lo más difícil es precisamente llegar a crear un clásico, ¿no? Hay estaciones que si, por ejemplo, ahora en esos momentos, que es momento más álgido de las alcachofas, si nuestros clientes no encontraran alcachofas y gambas, dirían, no estamos en el Sant Pau, porque siempre en invierno hemos trabajado esa pareja, alcachofas y gambas. Llegará primavera y, bueno, si no les ofreciéramos guisantes, ya nos dirían, no es el Sant Pau, necesitamos guisantes en la mesa. Llegará verano y si no encontraran, pues, rosons, que es un pescado muy especial de esta zona, les parecería que no nos visitan. Y llegará invierno y pues, si no encuentran, pues, unas albóndigas hechas con caza, también les parecería imposible estar en nuestra casa. Hoy vamos a ir a un punto donde se observa el perfil de la costa del Maresme y después vamos a subir hasta la montaña que tenemos detrás. Ya hay parque, ya hay un parque protegido que es el Parc del Montnegre, que ya es el pre Montseny, donde hay un dolmen, donde se decía que era cita de brujas. Y en la misma zona hay un establecimiento que se llama Colls de Creu. Es un punto de escapada nuestra en la semana profesional. Vamos ahí a merendar, cenar con mi marido y tomamos ahora, que es el momento, calçots. La costa del Maresme es muy lineal, es muy arenosa, pero aquí hay accidentes, hay roca, hay costa. Y como no, os voy a mostrar ya el perfil de Sant Pol de Mar, con una ermita de Sant Pau milenaria. Lo que tiene especial es que está, yo creo, muy bien situado. Tiene unas aguas muy limpias, muy buenas. Tiene unas calitas que casi es ya Costa Brava. Por eso os he llevado al punto de la Roca Grossa, según los de Calella, la Cabra, según los de Sant Pol. Bien, ese es un paisaje que me equilibra. Yo he jugado, he pasado mi infancia jugando en esa playa. Por lo tanto, un momento de escape es venir aquí, mirar ese mar, hacer volar la imaginación y sentirte en casa. En el panorama internacional, España ya estaba como un destino de vacaciones, ¿no? De sol y playa. Pero es que ahora ha tomado auge también como un destino gastronómico. Se hacen rutas, y estoy convencida, a través de las rutas que indican los restaurantes. España, además, lo que puede ofrecer es un mosaico tan distinto y tan variado
que conforme el viaje avanza es distinto. Eso yo creo que nos hace, pues, en el mundo, no sé si únicos, pero sí que nos convierte en algo muy original, muy plural y muy variado. Ahora, en esos momentos que estamos en la punta más al este de la península, yo te diría, ostras, me gustaría ir hasta la otra punta, hasta Finisterre, y tomarme, bueno, esos pescados crudos, esos mariscos crudos directamente del mar. ¡Oh, fantástico! Iría a un establecimiento que lo encuentro mágico y único, que está en el País Vasco, que es Etxebarri. Hace como un par de años que no la he visitado. Y después, un sitio muy especial para mí, un sitio nuevo, que espero que aparezca en Repsol en 2011. El restaurante se llama Moments. Está ubicado en Barcelona, en pleno Paseo de Gracia. Y al frente, como chef de cocina, está mi hijo, Raúl Balam. Me parece muy interesante cuando califican los restaurantes, porque es que además la descripción que pone del establecimiento, creo que hay otras guías que después les han seguido ya también dando esa información que describe quién lo lleva, cómo lo llevan, qué tipo de cocina, cómo se van a encontrar el establecimiento. Además, te añaden esas reseñas tan interesantes de fiestas que si te pilla ahí en día de celebración no te la pierdes. O sea que la encuentro muy redonda, muy, con mucha información. Si vienes al Maresme no puedes irte sin probar las gambas del Maresme, no puedes irte sin probar las espardenyes del Maresme, no puedes irte sin probar las verduras, los guisantes, las alcachofas, las ensaladas, las espinacas, las habas. Es una zona, yo a veces de un poco así en plan jocoso digo que practicamos una cocina verde y que si el Maresme tuviera una bandera sería de color verde, seguramente verde guisante. Con un plato tú puedes contar una historia, puedes definir a un artista, puedes incluso hacer una réplica de un cuadro, sin olvidarnos que la cocina es para comer. Puedes homenajear a un cantautor. Eso somos aficionados a hacerlo. Lo hemos hecho con Rosario Flores, lo hemos hecho con Gerard Quintana, con Joaquín Sabina, con Joan Manuel Serrat. Nuestra cocina tiene un punto divertido, sí. Hay un punto, pues, divertido y también cultural. Bien, y este es el Dolmen de Pedra Gentil, en pleno Parque Natural del Montnegre el Corredor. Este es un símbolo del Maresme, posiblemente de citas de brujas o de aquelarres, pero nos encanta subir hasta esa cuesta y admirarlo. Bien, este es un sitio muy entrañable y familiar para nosotros. Estamos en la cima de Collsacreu. De hecho, es lo que da nombre al restaurante. Aquí nos escapamos con Toni los viernes a merendar. Se ve una vista fantástica el día que es claro. Se vería el horizonte, se vería Arenys de Munt, Arenys de Mar. Hemos venido a tomar calçots, que es cuando toca. Vamos a tomarlos. Ui, quin dia tan fred, Susana! Quin dia tan fred! Ha arribat en Toni? Sí, t'està esperant. Ai, que bé. Gràcies. Bueno, pues ya estamos en el sitio, ya ilusionados para tomar esos calçots que hemos encargado. Es el momento de tomarlo. Es invierno y es un plato que presenta mucho Cataluña. Hay que prepararse, hay que ponerse pues el babero. Lo que pasa es que ahora ya se toma de una forma un poco ya quirúrgica, ¿eh? Porque claro, te podrías poner de ceniza hasta las cejas y nos van a traer unos guantes para tomarlos sin problemas. Es buscar ese interior, hacer una prisión abajo para que salga esa cebolla tan limpia, pasarla por la salsa. Lo suyo sería pues tomarlo así. Y hacer otro
otro baño. Es que yo me lo creo. Y a veces incluso hago como la voluntad de voy a frenar esa pasión, voy a no apasionarme, me apasiono. Bueno, es mi vida, ¿eh? Me encanta, te lo aseguro.